Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos a través de Clase Estilo TV, a través de la señal de este canal y darle la bienvenida a su programa en donde estaremos platicando acerca de lo que es la etiqueta social, la sección de belleza que tanto les gusta, pero sobre todo motivarlas, motivarlos a que en este día estén contentos, motivarlos a sonreír, porque en esta vida hay que sonreír. Más da una gota de miel que un barril de hiel y además pues para eso tenemos la cara, la boca, los dientes para sonreír y para decirle a los demás toda la felicidad que hay dentro de nosotros. ¿Para qué quejarnos? ¿Para qué batallar en la vida? ¿Para qué estar siendo tan analíticos, tan observadores? Mejor toma la vida más a la ligera, disfrútala y sonríe todo lo que puedas. Quiero agradecer a la revista Mode, Moda, Belleza, su participación aquí en Clase Estilo TV. Quédense con nosotros, está todo listo para iniciar su programa. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte en este tu espacio favorito. Un espacio donde hablamos de imagen, de moda y de muchas cuestiones que nos llegan muy desde adentro en el corazón. Soy Grisel Vázquez y en esta oportunidad te quiero contar de algo que nos dice ven acá o nos dice ay, por favor, hazte para allá. Acércate o aléjate. Signos que en todas partes encontramos. Por ejemplo, ¿qué tal cuando vas caminando por una calle o pasas por enfrente de una casa y huele sabroso cómo se cocina ahí el desayuno? O el pan horneado recién salido. Eso nos dice, acércate, ven acá. ¿Y qué tal cuando pasas por un lugar y a un lado un perro empieza a gruñir? Aléjate, por favor. Acércate, aléjate. Acércate, aléjate. ¿Qué es lo que decimos nosotros con nuestra expresión? Porque caras vemos y personas nos queremos acercar a ellas o alejarnos de ellas. La cara dice tanto de una persona. Y es que mira, detrás de una expresión hay una idea, hay una emoción o hay también un valor interno y muy personal. Y aquí sería cuestión de que tú hicieras algún tipo de inventario personal y dijeras, bueno, de todos los momentos del día, ¿cuántos momentos del día yo pongo cara de acércate y tengo una bonita sonrisa en mí? ¿Y en cuántos momentos del día yo tengo una cara de aléjate, no me preguntes, no quiero saber nada de ti, ¿qué quieres? No me importa, ¿ya vienes otra vez con tus cosas? Es realmente muy difícil cuando uno se encuentra con personas que quisiera poner pies en polvorosa y alejarte lo más pronto que pudieras. Si tuvieras dos sacos, te pediría que hicieras esa dinámica. ¿Cuánto pondrías en este saco de sonrisas y cuánto pondrías en este saco de caras serias? Y claro, con esto no quiero decir que la vida tiene que tener una sonrisa congelada. No, para nada. Hay momentos en los que uno está pensando, en los que uno está escuchando atentamente a otra persona, pero ¿son todos los momentos de tu día los que tienes cara seria? ¿De la semana? ¿Del mes? Ponte a pensarlo un poquito y ojalá que como cuando tenemos enfrente de nosotros una cámara con una lente y nos dicen ¡chis! Y pones tu mejor sonrisa, tú también te imagines que cuando la gente te está mirando, tiene una cámara enfrente y hay que darles nuestra mejor presencia. Es una buena idea, ¿no crees? Te lo dice Grisel, una amiga a otra amiga. Y hablando de esto, este tipo de consejos y muchos otros de lo más entretenidos y de mucha reflexión, los puedes encontrar con nosotros en la Escuela de Personalidad de Clase y Estilo. Una escuela que tiene, bueno, desde una idea hasta un color, un maquillaje y tantas cosas que te van a enriquecer y te van a ayudar a hacer de ti una mujer así completa como se te antoja y además que tenga la mejor de sus caras y no precisamente cuando te digan ¡chis! Ante la cámara. Te dejo esto para que lo reflexiones y te espero pronto en la Escuela de Clase y Estilo. Ahí podremos platicar más cercanamente tú y yo. Hasta entonces, hasta pronto.
Amigos, amigas, continuamos a través de Clase Estilo TV y llegamos a la sección de etiqueta social y buenos modales. Esta sección que gusta tanto porque todo mundo tenemos la necesidad de comer fuera de casa, de comer en nuestro propio hogar, que es donde empiezan los buenos modales, con el saludo, con la despedida. ¿Qué nos cuesta decir buenos días, buenas noches, buenas tardes a nuestra familia? Que descanses en la noche, por ejemplo, en la mañana preguntar, ¿cómo amaneciste? En vez de decir, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad que la entonación es completamente diferente? Esos son los buenos modales. Disfrutar cada momento con la gente que quieres, con la gente que estimas y desde luego con la gente con la cual debemos de convivir porque estamos en una sociedad en donde la convivencia es desde luego muy importante. Vamos a comenzar en primer término con el manejo de la servilleta, que ya lo hemos visto desde luego en otros programas. La vamos a manejar de una manera discreta y la vamos a poner en nuestras piernas. Cabe señalar que del lado derecho vamos a encontrar lo que son las copas. Tú ya lo sabes, si tenemos un exquisito bistec, obviamente lo vamos a acompañar siempre con un vino tinto. Vamos a encontrar el plato para pan del lado izquierdo, el plato para mantequilla, así como el salero y el pimentero, que también los vamos a encontrar del lado izquierdo de nuestra mesa. Hoy vamos a recordar un poquito acerca de cuál es el sistema europeo en el manejo de cubiertos. Tenemos lo que es nuestro cuchillo del lado derecho, recordando que va con el filo volteando hacia adentro. En segundo lugar, tenemos lo que es el tenedor del lado izquierdo, con las puntas volteando hacia arriba. Vamos a tomar nuestro cuchillo con la mano derecha, vamos a tomar enseguida nuestro tenedor con la mano izquierda, vamos a sujetar la porción de carne que deseamos saborear y entonces de manera muy muy discreta vamos a cortar la porción de carne que deseamos saborear. No se vale estar moviendo los brazos de esta manera como si fuéramos a volar o a despegar, ni tampoco se vale hablar con los cubiertos en la boca. ¿Cuántas veces estamos platicando que si fue, que si vino, que si trajo, que si llegó con los cubiertos en la mano? En una de esas se le suelta un cubierto y hasta allá va a dar, como se dice coloquialmente. No hay que hablar con los cubiertos en la mano. Los cubiertos deben de permanecer en los bordes del posaplato y ahí se van a ver más bonitos si están quietecitos. Dentro de lo que es el sistema europeo del manejo de cubiertos, les comentaba, vamos a sujetar con la mano izquierda la porción de carne, cortamos con la mano derecha la porción de carne y con la misma mano izquierda vamos a trinchar la porción de comida que vamos a degustar y entonces nos llevamos el pedazo de comida hacia nuestra boca. Es importante recordar que la comida siempre va a ir hacia nuestra boca. No vamos a encontrar la comida a medio camino y vamos a hacer esto de lado porque simple y sencillamente se va a ver muy feo. Otra cosa importante, no se vale hacer brochetas ahí instantáneas tomando un pedazo de cebolla, un pedazo de jitomate y llevándonos ahí pues la brocheta inventada por nosotros mismos. ¡Qué rico, ¿verdad? Estoy seguro que se le antojó, estoy seguro que se te antojó y más si no has comido, pues desde luego. Pero de esta manera no vamos a estar comiendo porque definitivamente se ve muy mal y siempre hay que tener desde luego ese respeto para con nuestra familia, que es la más importante, y desde luego ese respeto que debemos de dar a las demás personas. Todo esto es parte de lo que tú puedes conocer en los cursos de personalidad con etiqueta y automaquillaje en Escuela Clase y Estilo para obtener mayor seguridad, mayor presencia, ahora sí que más clase y estilo. O si tú estás interesado en conocer este tipo de instrucción que tiene que ver con la imagen en general, tenemos la carrera de asesor de imagen, en donde la colorimetría, la enseñanza de la etiqueta y los buenos modales serán parte de la preparación que tú necesitas para transmitir todo este tipo de conocimientos en tu familia, en empresas y desde luego en instituciones en donde tú quieras participar impartiendo clases de asesoría de imagen. Te esperamos con todo esto en la Escuela Clase y Estilo y continuamos con más de este programa para ustedes. Qué bueno que nos acompañan, ojalá que el contenido sea de su interés.